Hola, fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper, súper bien el día de hoy. Yo estoy muy contenta, como siempre, de estar en un video nuevo aquí con ustedes. Y bueno, hoy pueden ver el globito de 100.000 fantasmitas que subí una foto a Instagram. Aquí está mi globito, todavía vive después de 2 semanas más o menos. Y de nuevo estamos en el cuarto maldito. Gracias, gracias, porque además aquí nos escuchan perros ladrando como en mi casa. Pero bueno, entonces el día de hoy les traigo actualización de dos casos que me han pedido muchísimo y que se hicieron como más virales o muy muy virales, y como que con la información que yo subí hace 20 días que subí esos videos, ¿por qué está caminando el globo? Pues ya me piden que haga una actualización porque pues las cosas andan cambiando un poquillo, así que por eso puse como en el título este video la combinación de los dos, porque básicamente es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Así que bueno, antes de comenzar les dejo aquí rápidamente mi TikTok para que me sigan por allá, también subo videitos por allá, y pues muchas cosas. Si ven cuentas raras para que me puedan etiquetar por ahí, pues por aquí. De este lado les dejo mi Instagram, si no son parte de la familia Instagram Fantasmita, pues yo les recomiendo que me sigan por allá. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, todos los días tienen memes, también tengo Twitter. Y pues ahora sí, si no están suscritos a este canal y están viendo este video, ¿qué están haciendo sin estar suscritos a este canal? Subo de 4 a 5 videos a la semana, no se van a arrepentir. Y pues ya, eso es todo. Perdónenme por ser María José. Introducciones largas arce, ¿ok? Ahora sí, vámonos directo a su video. Ok, fantasmitas, pues miren. Ok, así que bueno, miren. Hace más de 20 días... O sea, literal, mi video de probando la aplicación de Obama tiene como 23 días hasta el día de hoy. Bueno, en ese video yo les explicaba que esa aplicación se hizo súper, súper viral en todos lados porque según, en cuanto tú la descargabas, como que esta aplicación entraba directo como a tu ubicación, y si tú le dabas acceso a tu micrófono, porque sí te lo pide, así. Hay algunas aplicaciones que dependiendo su función, pues piden acceso, ¿no? Y como este es como un Talking Angela, más o menos, pues te pide acceso al micrófono y que te empiece a espiar. Y dado a esto, pues te secuestran. O sea, muchas personas decían que hagan de cuenta que la bajaban y que al poco tiempo encontraban camionetas y cosas así afuera de su casa extrañas, o que se paraban ahí como si los quisieran secuestrar, ¿ok? Entonces yo volví a descargar la aplicación, ya la había descargado y la había borrado, no me pasó absolutamente nada. La volví a descargar en mi celular este donde están viendo, aquí les voy a dejar unos screenshots, y hasta ahorita no ha pasado absolutamente nada. Entonces, actualización, no pasa nada, la pueden descargar. O sea, ahora sí, si pasaron cosas raras a algunas personas, a lo mejor pudo haber sido casualidad. Lo curioso es que siguen las malas referencias o las malas reviews en lo que es su página ahí en Google Play, de todas las personas que lo han descargado. Pero bueno, siendo sinceros, imagínense cuántos millones de descargas no tuvo esa aplicación. ¿Ustedes creen que tienen como tantas camionetas para ir por cada uno de nosotros? Yo creo que no. Pero bueno, eso es como que lo que hay que decir de esta aplicación. No hay mucho que decir porque sinceramente pues no pasa nada. Y si a alguien le pasó, pues digo, qué mal. Pero por la aplicación no es. Ahora, vámonos a lo bueno. Esta cuenta está explotando en millones y millones de visitas, que es la del calamardo que se para solo. Ustedes seguramente ya sabrán de qué estoy hablando. Yo ya había hecho un video sobre esta cuenta y sigue. O sea, la última vez que yo me metí a su cuenta fue cuando hice el último video, y su último video tenía como de que 6 millones de reproducciones. No, hombre, ahora está como en 20 millones, 10 millones, cosas así. A raíz de que otros canales hablan de esta cuenta, pues mi video se empieza a reproducir y me empieza a llegar como mucho hate, muchos comentarios negativos, porque me decían que yo decía de que tal vez los videos estaban en reversa y cosas así, que pues se paraban, pero hay actualizaciones de la persona que, porque no enseña su cara, hasta ahorita no he enseñado su cara, de cómo es que se para Calamardo solo. Y es lo que vamos a estar viendo. Por ahí me dijeron que muchas personas ya lo habían desmentido, y de hecho ella en sus videos le ponen retos así de que pon agua, o sea, sirve agua. Es como si digo, a ver, yo les digo que mi globo se mueve, pero para que vean que no está editado todo esto, voy a estar sirviendo como de que acá,
Y se va a seguir moviendo. Y es justamente lo que hace. Entonces, como que desmiente este tipo de cosas de que sus videos están en reversa, porque también puso un cronómetro. El cronómetro en ningún momento como que se buguea, ni se ve que se haga un corte, ni absolutamente nada. Y el calamardo se para. ¿Cómo hacen eso? O sea, están de acuerdo que el cronómetro no puede ir al revés, ¿verdad? Está bien. Entonces, de que sus videos están en reversa, no están. También le preguntan, bueno, ¿cómo le haces? ¿Es que tienes un imán o algo parecido en el calamardo? No tiene absolutamente nada. Y el calamardo se sigue parando. Yo en mi video pasado lo intenté con mis muñecas malditas, ¿verdad? Porque pues tengo dos, Amy y Marie, y con mi Sonic.exe. Ah, se dice que para que esto ocurra, pues obviamente tiene que ser con un peluche que se pueda, porque mis muñecas pues están duras, entonces ¿cómo es que se paran? Y que tiene que ser con un peluche que tú tengas como cierto apego, porque pues es tu energía como quien lo va a levantar. Yo desafortunadamente nosotros, mi mamá es de que esto ya no se usa, o se dona, o se tira, o se regala, o lo que sea. Entonces nosotros no tenemos ningún peluche y pues no somos como apegados a, porque siempre nos daba como que miedo los muñecos y los peluches. Entonces no tengo algo con lo cual yo pueda hacer como que el intento de a ver si sí separan los peluches o no. Pero hay muchas cuentas que lo hacen y supuestamente sí se levantan. Tanto que hasta dicen que ella comenta que su abuela fue quien le enseñó estas palabras en italiano, porque recuerden que hice unas palabras en específico en italiano, y eso hace que su calamardo se levante o su juguete, porque tiene otro que es Bill, ya me dijeron Bill, de Gravity Falls, y también tiene una Mimi que se para, que es una Mimi así grandota, esa sí me daría un montón de miedo. Dice, ya le empezaron a decir de que, oye, ¿y qué tal si más bien el espíritu de tu abuelita pues se metió aquí o anda por ahí y es quien hace eso? Y ella dice que no, que su abuela no hacía brujería, simplemente le enseñó las palabras, y pues son palabras en italiano, o sea, ¿están de acuerdo que si ustedes van a Italia y escuchan a todos hablar por los peluches no se van a ir levantando ahí por la vida? Varios videos después se empezó a notar, a escuchar que mientras ella manipulaba el calamardo decía algo en voz muy bajita, otra frase. No era la misma de alzati per dionare come, o quién sabe cómo es. Decía otra frase, también así como en otro idioma, no inglés, no español. La decía en voz bajita, hasta que alguien le dice, oye, ¿qué es lo que dices en voz bajita? Dice otra frase, también en italiano. Y esta frase quiere decir como no eres malo, eres bueno. Es decir, que mientras manipula el calamardo, le está diciendo no eres malo, eres bueno. Lo que me llama la atención es que su calamardo, ahora sí que el personaje principal de lo que es su página de TikTok, lo guarda en una caja que parece como un ataúdcito, pero no, es una cajita de cartón así como larguita. Y tiene como pelito adentro. Y mucha gente sí vi los comentarios de que, oye, ¿por qué tu calamardo duerme en, pues sí, en un... una cosa de esas? Y ella así como debe que, ah, no, pues normal. Y entonces existen muchas teorías de que efectivamente sus muñecos tienen algún tipo de brujería, a pesar de que ella dice que no, que ni al caso, porque a pesar de que sí se levantan, hasta hay uno donde le dice, dame la manita, de calamardo como que le hace, así al tentaculillo y así. Entonces, probablemente, no sé si se haya manipulado el calamardo para que haga ese tipo de cosas, porque... les digo, hay muchos dúos que ella hace y hay muchísimas personas intentando como que decirle la frase a sus peluches y nadie dice así como de que, oigan, pues ya no se pudo como que volver a acostar y se mueve y me hace y me da miedo. No, simplemente que se levanta y ya. Entonces, fantasmitas, pues ustedes, ¿qué opinan sobre esto? Les digo, ella muchos, y no es solo uno, dos o tres, muchas veces ha dicho, hasta se nota ella así como de que, ay, otra vez me dicen que es falso, que no sé qué. La verdad es que ya ella ha como que todas las pruebas, todas, así como que todos los challenge, todo así de que, a ver, si es cierto, haz esto y ella lo hace y tal cual el calamardo se sigue levantando, pues, ¿ustedes creen que sí sea algún tipo como de brujería, que se haya como manipulado antes el calamardo y es por eso que le hace caso? ¿O es puro truco? Porque no tiene hilos, o sea, no tiene hilos, no tiene imanes, no tiene nada, no es en reversa. Si tuviera un hilo se vería porque pues lo toma así tal cual de frente, de arriba, no se ve nada. Y también lo hace desde lejos. O sea, no creo que el hilo esté tan, tan lejano.
Entonces, ¿ustedes qué opinan de este caso? La verdad es que me intriga mucho, pero está padre. Y les digo, es algo que está en TikTok así como que explota y explota. La última vez que me metí a su cuenta tenía como 200 mil seguidores y ahorita ya va para los 2 millones. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan, si han visto sus videos o demás. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Recuerden que pues que subo videos. Un día sí y un día no. Los fines de semana tienen videos seguidos. Foto en Instagram subo en domingo. Las historias, memes todos los días en Facebook. Es decir, que en todas mis redes tienen contenido. Los quiero muchísimo. Y nos vemos al siguiente. Les mando muchísimos besos. Y pues ya. Bye. Hola fantasmitas, los saludos de hoy son para Hannah Mikan, otro más para César Gecas, para Ali Noise, otro más para Tavo Velázquez y para Polo Jaramillo. Y como siempre, los seis comentarios del emoji secreto de Instagram, los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente videito.